Estamos celebrando la cuarta feria del talento emprendedor, un proyecto de innovación docente que ha ido consolidándose en nuestra universidad. Este año tenemos 27 proyectos de emprendimiento de distintas carreras, distintas titulaciones, y la verdad que es un lujo y un placer vivir el ambiente que hay aquí en esta Facultad de Economía, Empresa y Turismo. Son proyectos de distintas titulaciones, tenemos proyectos de pedagogía, proyectos de informática, proyectos de administración y dirección de empresas, contabilidad de finanzas, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos además este año dos equipos del grado propio en desarrollo emprendedor que están participando con el resultado de los proyectos que han estado trabajando durante todo el curso académico. En este año, además, particularmente, se unifican varios programas que tenemos en la universidad sobre el fomento del emprendimiento. Por un lado, esta actividad es coordinada por la Cátedra Fundación DISA de Jóvenes Emprendedores, que lleva varios años trabajando la motivación emprendedora. Y además participa el grado propio en desarrollo emprendedor. Estamos organizando al mismo tiempo un curso de formación de profesorado en donde hay varios profesores y profesoras que están formándose en emprendimiento, y lo mejor de todo es que no son de titulaciones que no tienen nada que ver con la empresa, son de físicas, de farmacia, de pedagogía, de magisterio, con lo cual es un lujo también tener a gente que tiene iniciativa emprendedora desde el punto de vista docente para luego hacer que su alumnado desarrolle proyectos que en algún momento puedan convertirse en empresa. Nuestro proyecto se llama Guachinche Sofisticado, con una cinta que transporta la comida en el mismo estilo que los restaurantes japoneses. Hemos trabajado, nos hemos divertido, creo que a los cinco nos gusta mucho la comida y eso ha hecho que el trabajo haya sido más ameno. Nosotras somos Edúcate, trabajamos ofreciendo servicios educativos. Nos hace especial que ofrecemos a través de una economía colaborativa, a través de pequeños comercios, con la ayuda del ayuntamiento, a través de los servicios sociales. Es emocionante y estamos ilusionadas con la forma de haber llevado a cabo cada día, ver crecer nuestro proyecto y hasta aquí ahora en la Feria del Talento Emprendedor. Los jóvenes tienen muchísimo talento, ¿no? Es decir, yo creo que, y ese es el gran reto de la universidad, el gran reto de la universidad es precisamente buscar canales para que ese talento salga a la realidad, ¿no? Emerja, ¿no? Ese es nuestro gran reto, es decir, eliminar obstáculos, porque tenemos un potencial de talento inmenso. Entonces, desde la universidad tenemos que adaptarnos a las nuevas realidades tecnológicas, sociológicas, culturales, para que ese talento, ese potencial de talento que tienen nuestros jóvenes emerja. Tenemos que ser canalizadores de ese talento, ¿no? Nuestra idea de negocio va a estar basada en la creación e investigación de la bacteria CAR3. Esta bacteria va a estar desarrollada para reducir los niveles de CO2 de la combustión de los coches en Santa Cruz de Tenerife. La visión educativa presenta planes de formación dirigidos hacia empresas educativas, centros de formación y colegios, en donde se fomentará la concienciación y la sensibilización social. El desarrollo de esta feria, pues, nos parece algo genial por parte de la universidad, ya que se le da la oportunidad de motivar al alumnado en el ámbito que va a desarrollar su profesión, y además hace que las clases sean mucho más dinámicas. Bueno, nosotros somos Mojo Picón, somos un restaurante que vamos a ofrecer comida canaria, pero no somos un restaurante cualquiera, sino algo más peculiar, ya que vamos a contar con la técnica del food truck. Y esto será que vamos a ir a los países de Inglaterra, Holanda, Irlanda y Alemania. Y hemos elegido estos sitios porque son en Canarias, el mayor número de turistas que viene es de estos lugares. Entonces, con nuestro camión de food truck vamos a ir a estos lugares a ofrecer nuestra gastronomía canaria. Nuestro camión de food truck va a contar con diversas teles para que puedan ver nuestras islas, nuestras playas, nuestros parques, y así aprovechamos para seducir un poco a nuestros consumidores. Y es un proyecto que nos ha servido a nosotras para
para ver un poco más la idea de en algo práctico. Una de las cosas que en las que queremos profundizar es en que vengan más, digamos, empresarios de la realidad. Hoy ha sido fantástico, por ejemplo, el contacto que han tenido algunos empresarios que están en el Consejo Social de la Universidad, su presidente, algunos otros conocidos empresarios, cómo han tenido un feedback los alumnos y las alumnas cuando estos empresarios han ido pasando por distintos stands. Ese feedback es un feedback que viene de la realidad, que viene de la experiencia. Entonces, esa idea, ¿no?, de acompañamiento, de colaboración en la definición y la delimitación de los caminos por los que hay que seguir, yo creo que es un elemento clave, ¿no? Estoy francamente impresionado. La feria me ha gustado mucho. Sobre todo he visto el entusiasmo que tienen todos estos chicos, que son potenciales emprendedores, creen en su idea y creen en poder desarrollarla. Yo creo que ver a gente joven, todavía estudiando sus grados, tan motivada, con tanto conocimiento de lo que es el exterior social de la universidad, de la economía, y esta apuesta que están haciendo por la innovación. Yo creo que es un cambio muy importante en la mentalidad de los jóvenes que todos tenemos que apoyar. Somos las chicas del proyecto de Huachinche en Casa. Nuestra idea empresarial consiste en llevar comida casera canaria a domicilio. Hemos detectado que Canarias es un referente en turismo, eso lo sabemos todos, y por eso queremos ofrecer comida canaria a domicilio, no solo comida italiana, estadounidense, sino promocionar los productos de nuestra tierra. Nos ha servido para aprender, para aplicar los conceptos que hemos dado en clase, aplicarlos a la realidad, y también para conocer cómo empieza todo el empresario, qué es lo que tiene que hacer, qué tiene que buscar, o sea, de dónde surge la idea, ver si es viable o no es viable el proyecto. Pues esta es una magnífica experiencia. Estudiantes de diversos grados, algunos de esta Facultad de Economía, otros de Pedagogía, han durante muchos meses, durante 4 meses, han estado ideando y desarrollando un proyecto. Un proyecto que en la mayoría de los casos son brillantísimos, muy útiles a la sociedad y ponen en evidencia la poderosa formación que ofrecemos en nuestra universidad. Alumnos bien formados, bien preparados, con iniciativa, emprendedores, con ganas de comerse el mundo. Hola, buenas. Les voy a explicar un poco lo que consiste la empresa Make Me Listen, que significa hazme escuchar. Aquí estamos dos de las componentes, somos 5 en total. Y bueno, nuestra empresa va destinada a los usuarios que son personas no oyentes. Hemos querido intentar acabar con las barreras sociales y educativas que tenemos actualmente. Básicamente eso es lo que queremos, acabar con las barreras sociales, barreras educativas, que los propios alumnos se puedan comunicar entre ellos, que haya comunicación entre profesor y alumno, que las familias sepan cómo comunicarse también con sus hijos o hijas no oyentes, y bueno, básicamente esta es nuestra finalidad. Decir que esto, la verdad, que ha sido una experiencia que nunca había vivido, y me ha parecido bastante interesante formar parte de ella y también tener contacto con mis otros compañeros de las demás empresas, y entre todos, no sea de una facultad o de otra, pues tener un contacto más cercano con ellos y así también familiarizarnos con todo el alumnado de la universidad. Y la verdad que ha sido un placer estar pues esta mañana aquí. Bien, la charla es compartir con los estudiantes la importancia de tener el gen del emprendedor, pero ya no solo para montar una empresa, sino también para, en la actividad que esté, ya sea una empresa, una organización o cualquier tipo de institución, desarrolles ese potencial que tienes, ese talento que tienes para activarlo y emprender y tomar iniciativas y cambiar tu propio mundo. Bien, yo creo que nacemos con una cierta iniciativa. Lo que ocurre es que hay mucha gente que está en la zona de confort, que yo llamo el inconfort, el inconfort acomodado, ¿no? O sea, lo que se trata de ponerte a activar para que en tu vida te queden recuerdos y no sueños. Entonces lo que queremos, Darío y yo, el que me acompaña, compartir nuestra vivencia para activar, ilusionar y que la gente se ponga las pilas a tomar iniciativas y a disfrutar de su propia vida. Nada, que sean honestos consigo mismos y que busquen otros locos como ellos para cargarse las pilas. La Fundación Gena Universidad Laguna está apoyando esta iniciativa muy intensamente
y nuestro objetivo realmente no es que los proyectos que se presentan terminen convirtiéndose en empresa. Nuestro objetivo es plantar esa semillita que, como hemos estado presentando en el cartel que nos ha acompañado en esta actividad, a lo mejor con el tiempo pueda germinar y desarrollar proyectos que puedan generar cambios sociales, que al final es lo que nos interesa.